Canal de Noticias de Rollito Ciudad, en la jornada de este día jueves hicimos una visita a La Curva, donde, bueno, todos sabemos, se viene haciendo algunos trabajos de forestación en distintas partes de la ciudad, y en este caso los chicos de Medio Ambiente estaban trabajando aquí en la ciudad, terminando algunos sectores, y después visitaron La Curva para la colocación de 30 árboles ahí en la curva, más precisamente en el sector de la posta sanitaria, ahí muy cerca de la posta sanitaria. No bien terminaban ahí los chicos, hacían el fuertecito también, donde hay vecinos que han pedido el hecho de que se realicen las plantaciones, y bueno, ahí todo el equipo iba a estar también en lo que era el fuerte, ¿no? Pudimos nosotros charlar con Daniela Sosa, quien está en Medio Ambiente, con respecto a lo que ha sido el itinerario de la semana, cómo se ha trabajado en la semana principalmente. Si bien es cierto que hay que mencionar que hace bastante tiempo que se viene trabajando con la forestación y las cortinas de forestación aquí en nuestra ciudad y en el fuerte y la curva. Bueno, nos encontramos en La Curva, tenemos la posibilidad de estar con Dani. Bueno, Dani, no te voy a decir en plena forestación porque están a full, ¿no? Estamos a full, buen día. Muchas gracias por acompañarnos siempre, antes que nada. Estamos terminando una cortinita forestal que nos habían pedido acá la gente de La Curva y que hacía falta. Así que bueno, ya estamos finalizando la jornada. Bien, por ahí digo, ha sido, uno cuando dice el comienzo de semana, tendríamos que ir varias semanas atrás, ¿no? Con la forestación que se está realizando allá en el barrio Don Pablo. Bueno, pero ¿cómo comenzó esta semana? Digo, ¿cómo ha sido el itinerario de la semana? Bueno, los itinerarios de la semana son bastante cargados, porque teníamos que terminar de, no solo de cumplir con los pedidos que teníamos, sino de terminar de plantar los 280 árboles que nos habían donado desde el Ministerio de la Provincia. Era importante la plantación que fuese enseguida, porque son a raíz de desnudo, es decir, no están enmacetados. Sí. Entonces, a eso se debió estas intensivas semanas de plantación. Hemos estado en el barrio Don Pablo, hemos estado acá, ahora nos vamos al fuerte. Y entre medio de todas esas plantaciones y las importantes que hicimos la semana del árbol, las escuelas y demás, también fuimos realizando los canteros en la plaza, bueno, esperando un poco también la primavera y el florecimiento de las plantas, ¿no? Acá en este caso son 30 ejemplares y de aquí se pasa al fuerte, perdón. Exactamente, acá son 30 ejemplares de álamos y ahora nos vamos al fuerte y vamos a estar plantando algunos sauces que nos han pedido la gente. Allá hay muchos más pedidos, necesitamos más plantas allá para los espacios, sobre todo públicos, las placitas y eso. Pero bueno, vamos a empezar con estos 20 y en los próximos pedidos que vayamos teniendo, donaciones de la provincia o compras propias del municipio, vamos a ir cubriendo todos los espacios. Lo importante de esto, ¿no? Realmente de que cómo la gente requiere el tema de la forestación. Sí, es muy importante, nosotros lo recalcamos siempre, tenemos que cuidarlos, son muy necesarios, las planificaciones que se hagan son pensando en el futuro, para que de acá 5 o 6 años no se saquen los árboles. La verdad que hay que tomar mucha conciencia con eso. Estamos pidiéndole a la gente que nos ayude mucho y la verdad que el vecino se suma. Nos ayuda, se cruza arriba del arbolito que plantamos. Así que bueno, eso es muy satisfactorio, ¿no? ¿Qué sigue, digamos, por ahí en lo que es el resto de la semana? Si bien es cierto, no, estamos jueves y ya nos queda viernes. Mañana nos queda también día cargadito. Tenemos el circuito de motocross, tenemos el balneario y estamos viendo si llegamos con el Boulevard Bernardo, ya lo dejamos para el lunes. Y terminar en la cortina forestal de San Miguel. Nos faltaron poner algunos sauces en la vereda que da frente al barrio. Así que esos son los cuatro lugares más importantes que seguirían entre mañana y el lunes. Dani, de parte nuestra siempre agradecer la gentileza de ustedes, la pronta respuesta, digo, y nosotros podernos llegar y registrar esto. Sí, muchas gracias. Nosotros les agradecemos un montón porque nos acompañan. Ayer estuvieron en la escuelita de Las Lomas y de Punta del Agua, que eso también es importante, pues son escuelitas que nos quedan lejos y que a veces uno no las tiene tanto en la agenda. Y bueno, pudimos llegar y pudimos llevarla, así que
gracias a ustedes porque nos acercan al vecino para que tome conciencia, nos ayude y nos comente donde hace falta, ¿no? Nuevamente gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes.